Buenas noches, bienvenidos y bienvenidos a esta primera conferencia al cargador, que tenemos la suerte de que nos la vaya a disertar un experto de la carga, ¿no? Como es Daniel Valle Muñoz. En primer lugar, reitero mi agradecimiento a todos los asistentes por acompañarnos en la conferencia de este proyecto del Camino Devocional en su 50 aniversario. Hoy día que abrimos las puertas de nuestra exposición de enseres y fotografías de la Hermandad, damos paso a nuestra conferencia y nos complace anunciaros la primera de ellas, Conferencia al Cargador. De la mano de don Daniel Valle Muñoz. Dani, una pequeña reseña para que más o menos lo encajemos, ¿no? Dani, como todos le conocemos, es vocal en el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Conil, siendo responsable del área de carga y capatacía dentro de dicho organismo. Cofrade desde siempre y cargador desde los 14 años. Formó parte del grupo joven de la parroquia desde adolescente, donde realizaban junto a un grupo de jóvenes entusiasmados, entre los que podemos señalar a nuestro querido amigo Manu Sánchez, de Radio Juventud de Conil, distintas labores colaborando activamente donde se les necesitaba. Aquellos que conocen a Dani saben cómo es, pero quienes no le conozcan, esta es una buena oportunidad para acercarse a su persona. Dani es buena gente, sencillo, humilde, trabajador, amable y muy amigo de sus amigos. Basta un rato con él para conocer ese espíritu campechano que le caracteriza. En el plano personal, es padre de familia, casado hace ya algunos años con Isabel María y con dos hijos, Lucía y Pablo, además de ser muy buen hermano y buen hijo. Y en su esfera cofrade es cargador, destacando y resaltando desde la sombra, sin querer protagonismo en casi todos nuestros pasos. Dani es cargador y voz interior del paso de palio de María Santísima de la Soledad, de la Virgen del Carmen y de la Virgen de las Virtudes, responsable de carga de nuestro Padre Jesús resucitado y de Corpus Christi, cargador desde casi sus inicios como hermandad de la borriquita de nuestro Padre Jesús en su entrada en Jerusalén y María Santísima de la Paz y Esperanza, y también de Nuestra Señora de Fátima de la Parroquia del Colorado. Este año, además, también ha sido cargador de la patrona de Alcalá, Nuestra Señora de los Santos, con motivo de la magna que celebró recientemente. Además, ha sido, desde su posición en el Consejo, impulsor de la cuadrilla femenina del Resucitado y de la cuadrilla mixta de Virtudes y el Corpus. Y ahora ya, sin más preámbulo, le vamos a dar paso a nuestro ponente para que nos deleite con su saber estar y sus conocimientos cofrades, don Daniel Valle Muñoz. A todos ustedes. Si lo podemos poner para no. ¿Vale? Bueno. Permíteme, Señor, llevarte en mis hombros a paso lento, lleno de amor y de fe. Permíteme, Señor, llevarte sobre mis hombros, porque mi corazón ya te lo entregué. Cuatro achones como faros iluminan en la oscuridad. El sonido de un martillo o la voz de un capataz. Cuatro horquillas,
como escoltas marcan tu caminar, que este cargador desde la sombra solo te sabe rezar. Estimado don Padre Germán Francisco Bustamante Solórzano, párroco de Santa Catalina y director espiritual de nuestras hermandades, doña Yolanda Espósito Pereira, presidenta del Consejo, don Antonio Moreno Aragón, hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Amargura, y además de un excelente presentador. Muchas gracias, Antonio, por ensalzar mis pocas virtudes y ocultar mis muchos defectos. Sin duda, tu presentación casi dice más que lo que voy a contar yo. Pero bueno, hermanos, hermanas, cargadores, cargadoras, hermanos todos, buenas noches y gracias por vuestra asistencia. En primer lugar, yo quería felicitar a la Hermandad de la Amargura, ¿vale?, por su cincuentenario en este camino devocional. Son 50 años de fe y yo creo que estáis haciendo un muy buen trabajo. Tenemos un calendario muy, muy lleno de actos y muy bien elaborado, que va a terminar, yo creo, con el colofón, que es lo que nos gusta a los que estamos aquí, que somos los cargadores, que va a terminar con esa salida extraordinaria de vuestros titulares. Y bueno, gracias sobre todo por confiar en mí para esta no tan fácil labor de dar una conferencia sobre la carga, ¿vale? Quienes me conocen saben que yo no soy una persona que está en primera fila. Sepan que no soy un gran orador. Por tanto, no esperen un texto con palabras ostentosas. Esta será una presentación humilde, como trato de serlo personalmente y como creo que debe ser un cargador, humilde y sencillo. No soy un cargador destacado, ni de renombre, ni abanderado de ninguna cuadrilla. He aquí mi sorpresa cuando miembros de esta hermandad se pusieron en contacto conmigo en una pequeña encerrona, porque íbamos a tomar una cervecita, lo diré así. Y me dijeron que, bueno, que contaban conmigo para hacer esto, ¿no? He de decir que cuando me lo propusieron yo dije muy pronto que sí. No sé, me dio ese flash de decir que sí. Yo creo que sobre la carga puedo hablar porque tengo muchas experiencias y tengo muchas vivencias, pero ha sido un error muy grave, Antonio. Bueno. Porque cuando me he puesto a escribir sobre qué contaros sobre la carga, he descubierto de que bueno, que os cuento, sobre todo los cargadores, que os cuento que no os he contado ya, ¿no? O que vosotros no sepáis, ¿no? Comencé a pensar y descarté casi antes de que la idea llegara a mi cabeza en hablar de qué es el ser cargador, nuestro peculiar vocabulario, cómo podemos manejar el peso o los modos de cargar. Pero como bien me dije a mí mismo, ¿qué les cuento yo a ellos? Si ellos son capaces de tener más cultura que yo y mucha más experiencia que yo en este tema. Sí puntualizaré en algo que me llama la atención y que me gusta mucho, como es la profesionalización que nuestras cuadrillas de cargadores están alcanzando. Y me explico. La organización en los ensayos, la buena asistencia a los mismos, la uniformidad de las cuadrillas, los repertorios musicales cada vez más cuidados y acordes a cada hermandad, el amplio conocimiento musical que estamos alcanzando los cargadores y que llevan, sin necesidad casi de orden de ningún boquilla, el llevar el paso y el compás con respecto a cómo tenemos que andar. Dentro de esta profesionalización, destacaría también la importancia y aceptación que están teniendo los relevos en las cuadrillas, algo que hace unos años era casi impensable. Sacar a alguien de un paso para que entrara otro, eso no estaba casi ni aceptado. Está comprobado que el relevo aporta frescura y vitalidad a la cuadrilla para poder llegar así a una buena recogida y que nuestros titulares lleguen a casa de manera digna. Pero os hago un inciso, ¿vale? Y lo hago con conocimiento de causa. Si un paso llega caído, no pasa nada. No pasa nada por caer. Lo importante es tratar de levantarse y seguir luchando. El propio Jesús de Nazaret cayó 3 veces antes de llegar al Gólgota. Cuando algo así nos pasa, y aunque cuesta, no hay que dejarse llevar por la desesperanza, aunque quizás en esos momentos no seamos capaces de darnos cuenta. Es entonces cuando hay que pensar en Jesús. Tenéis que pensar que Él fue humillado y flagelado, y aún así cargó y sufrió con el madero de nuestros pecados. Ya que no trato ese tema, pues a ver de qué os hablo. Y no os hablaré sobre los rituales que tenemos los cargadores,
¿vale? Hay algunos que nos metemos en la bañera 2 horas, otros planchamos la ropita y la ponemos bien puesta en la cama. Bueno, para nosotros nuestro uniforme o nuestra ropa de cargar es nuestro mejor traje de gala. Y es que en el momento en que nos vestimos con nuestra ropa de cargar, inmediatamente nos convertimos en representantes de la hermandad y debemos ser cuidadosos con nuestros actos y conductas. Llevar prendas con escudo o nombre de otras hermandades no hace nada bien a la imagen de la hermandad y hemos de ser respetuosos y cuidadosos también con estos temas. Hay que mantener una actitud calmada, tranquila y sosegada, hablar de manera respetuosa y en un tono bajo. Estas son las mejores maneras de representar a una hermandad en la calle con respecto a todas aquellas personas que la perciben desde el exterior. Sabemos también que no hay nada malo en tomarse un cafelito o un refresquito ya uniformado, pero hay que ser cautos. Hay muchas formas de hidratarse y todos sabemos de qué os estoy hablando, ¿vale? ¿Qué les cuento? ¿Que somos una familia? Pues sí, somos una familia. Y así hemos de sentirnos y yo creo que ese es el camino. No debemos olvidar que todos somos hermanos en la fe. En este mundo de la carga, este mundo de la carga no es para personas deseosas de protagonismo. En este mundo, como en la vida, vale quien sirve y no quien quiere servirse de la hermandad para sus propios intereses. Sabemos que un cargador, por sí solo, no hace nada debajo de un paso, pero en el momento en que empezamos a trabajar como un colectivo, como si fuéramos un enjambre de abejas, trabajando al unísono para nuestro rey o nuestra reina, el éxito está asegurado. El ansia de protagonismo no tiene cabida en nuestro colectivo y no lleva a ningún sitio, y mucho menos hoy, que todos estamos mezclados en todas las cuadrillas del pueblo. Y como no sabía de qué hablaros, pensé, ¿y si hablo de la faja? Y de la importancia de ir bien fajado. Y me diréis, habla de la faja, si es un cacho de tela. Y es verdad, es un trozo de tela. Pero decidme si es mentira que el momento no se vuelve mágico cuando alguien dice, Quillo, vamos a fajarnos. Es el punto de no retorno, donde sabemos que la salida es inminente. Los nervios están en su punto álgido y pronto estaremos haciendo lo que más nos gusta. Además, hay que decir que la faja forma parte de nuestro uniforme y como tal debemos darle el cuidado y el lugar que se merece. Y no hablaré de cómo algunos veteranos fajamos a los chavalitos jóvenes, ¿vale? Que los ponemos apretados, que los pobres van a reventar, le va a salir la bolita a los ojos para afuera, ¿vale? Tenemos que ser responsables y ayudemos a nuestros sucesores y hermanos a un correcto ritual, como es el momento de fajarse. La faja es esperanza ante la tristeza, paño de lágrimas ante la amargura. Cuando los kilos se intensifican, alivia los dolores, pero sobre todo, es compañera en la soledad. Y sí, es un trozo de tela, y en mi caso, ya es un trozo de tela vieja, pasada, rajada y cedida, a la cual trato con un cariño especial por haber sido mi compañera durante más del cuarto de siglo que llevo bajo los pasos y afortunadamente no de un solo paso. Y entonces la bombilla se encendió y dije, ¿por qué no hablo de los cargadores y las hermandades? Total, es un tema, ¿no?, que es un tema muy candente. Pero la descarté otra vez. ¿Por qué? Porque si los cargadores somos devotos de los titulares que portamos, debe ser evidente que el cargador cumplirá con los deseos y directrices que dictamine la hermandad. No somos un colectivo aparte de la hermandad y no podemos dictar nuestras propias normas. Podemos ser un colectivo independiente que cargue donde haya hermandades que lo necesiten, pero en el momento que un colectivo se compromete a entrar debajo de un paso, sea del titular que sea, estará a servicio y disposición de la hermandad. Somos probablemente el colectivo más importante que tiene una hermandad, sin olvidar que si estamos aquí y trabajamos, es para resaltar las imágenes de las que somos sus pies. Ellos, y solo ellos, son los verdaderos protagonistas y nosotros el medio para que lleguen y escojan los corazones de aquellos que le salen al paso. Y la verdad es que estaba un poquito agobiado porque no sabía de qué os iba a hablar, ¿vale? Y pensé, ¿y si expongo sobre la mujer cargadora? Es un tema que está muy, muy candente, ¿verdad? Pues es un tema que no está muy aceptado todavía en algunos círculos y que puede ser llegar un poquito controvertido, ¿vale?, para hablarlo aquí y desarrollarlo. Pero yo voy a ser valiente, yo voy a hablar de la mujer cargadora. Valiente, igual que lo está haciendo ese un pequeño colectivo de mujeres que está luchando por abrirse paso en este mundo tradicionalmente de hombres.
Callaron muchas bocas en su primera salida procesional, dentro de nuestra Semana Santa, y poco a poco han sabido entrar en los corazones de muchos. Y no voy a negar lo evidente. Es verdad que físicamente los hombres pueden llegar a tener mucha más fuerza bruta que las mujeres, pero ahí, hasta ahí, donde yo veo la diferencia. O al menos para mí, y lo digo con conocimiento de causa, que desde hace varios años trabajo con ellas codo a codo. Esta es la única diferencia que soy capaz de apreciar, y gracias a ella he vuelto a tener ganas de continuar y no abandonar este mundo que ya va pesando en la espalda. Las mujeres son disciplinadas, obedientes, compañeras, trabajadoras, con ansia de aprender y de enseñar. Demuestran amor, cariño y pasión por lo que hacen. Ellas son el diamante en bruto que entre todos hemos de pulir y dar forma para que este mundo les abra las puertas de par en par y las hagamos brillar como ellas se merecen. Y si alguna de ellas me escucha, solo puedo decir que quiero mucho, mucho, mucho a todas esas locas. Y mientras pueda, y evidentemente ellas me dejen, este cargador estará a su disposición para siempre que quieran. Bueno, pues sigo igual, no sabía de qué os iba a hablar, ¿vale? Y ya está, digo, bueno, pues, ¿por qué no hablo de nuestro estilo de carga? Que es algo muy peculiar, ¿vale? Herencia de la capital gaditana y que posiblemente de los pocos pueblos de la provincia que mantengamos este estilo, tal y como lo hace la capital de Cádiz. Nuestra bonita forma de andar, la forma en la que el paso avanza según la tonalidad de la música y nuestro mecío tan particular que hace parecer que nuestros sagrados titulares anden por sí solos. Una forma de carga que debemos cuidar y defender, ya que no creo que seamos conscientes del todo del gran patrimonio que tenemos entre manos. Y hemos de ser los propios gaditanos quienes llevemos con la cabeza bien alta y por bandera siempre nuestra forma de llevar los pasos. Ahora aquí, si el copique va a escuchar esto, por favor, que se tape las orejas porque, vale, esto no le va a gustar. Soy amante de nuestra forma de cargar, pero sin desmerecer los otros estilos. La cincha, la molía, el costal, ayugo, a paso gaditano, sevillano, el tan característico paso isleño, hombres de trono, costaleros, cargadores. Son diferentes términos que utilizamos para realizar la misma labor. A mi forma de ver, no importa cómo nos hagamos llamar o qué estilo de carga utilicemos. El fin y el mérito es el mismo. A fin de cuentas, quien se mete debajo de un paso lo hace para rezar, para sufrir y disfrutar con su grupo de hermanos fieles en torno a un titular. Y como muchos hacemos, ellos también hacen penitencia para hacer que sus peticiones sean atendidas. Pero no, también descarté este tema, puesto que en nuestro pueblo hay grandes entendidos y representantes de la carga gaditana con muy buenas experiencias dentro de los grandes pasos de la capital. Así que, ¿cómo desarrollar un tema del que tanto se sabe y tantos cargadores tan inventados hay? Pues nada, cambié de idea, ¿vale? Entonces, quizás sí pueda hablaros de por qué estoy aquí y cómo he llegado a ser lo que soy como cargador, gracias, curiosamente, a este hermano Antonio. Una hermandad con la que no ha tenido mucho vínculo, pero que desde que... y os cuento por qué un poquito, os desarrollo. Realmente muy pocos saben de esta historia, pero mis primeros recuerdos de la Semana Santa se van a la calle Herrería de mediados de los años 80, donde un niño de corta edad y por aquel entonces rubio, ya veis que ya no hay tan rubio, ¿vale? Descubre que bajo la talla del Santísimo Cristo de la Buena Muerte hay un montón de pies. hay un montón de pies. Qué impresión más grande, ¿verdad? Cuando un niño que cree que algo anda solo ve que hay un montón de pasos debajo, de pies debajo. A partir de esa noche, mi intención no fue otra que la de conseguir ser esos pies. Y lo conseguí. Con 14 años, como bien decía Antonio, debutaba en la cuadrilla de cargadores de la Borriquita, a la cual aún sigo vinculado. Diré que los comienzos no fueron fáciles, pues cuando aterrizo en la cuadrilla, esta cuadrilla, junto a la cuadrilla de cargadores de la Amargura, mantenía una rivalidad que no era nada sana. Antes o se era de una o se era de otra. Para los más jóvenes, os diré... perdón. Sí, es verdad, no había otra opción. Os hablo para los más jóvenes, que por aquel entonces eran las dos únicas cuadrillas que estaban abiertas y se podía acceder sin tener un puesto heredado. Nazareno y Santo Entierro estaban vetadas para jóvenes sin padrino. Así que desde el año 96 llevo siendo los pies del Señor y su Santa Madre en sus diferentes misterios y advocaciones.
donde he sudado, he llorado y sangrado. Me he dejado la voz, me he refugiado en el arco por la lluvia, me he refugiado también del agua en la parroquia, me he mojado con un palio a las puertas de la iglesia, y todo esto, señores, con zapatillas de esparto. Para los que no lo sepáis, el esparto cuando llueve absorbe el agua. Y llega un momento en que uno no sabe si pesa más el paso o los zapatos, ¿vale? He cargado un palio un Viernes Santo por la mañana y otro diferente por la tarde. He llegado de puntillas y también he llegado arrastrando. He conocido a muchos que han llegado y no han perdurado. Y otros, los que menos, son los que nunca se han ido. Y con un cafelito de cuaresma nos ponemos en tono para mantener los pies en el suelo. He tenido el privilegio de compartir mi pasión con la mayoría de los cargadores de este pueblo. La mayoría los tengo aquí enfrente. En la mayoría de los pasos que procesionan o han procesionado. Y sobre todo, le he demostrado a aquel niño que si se quiere, se puede. Yo sé que Jesús aquella noche me habló. Él me escogió para ser uno de sus privilegiados y llevarlo sobre mis hombros. También os voy a hablar un poco sobre la familia del cargador. Ellos son los penitentes silenciosos de nuestra locura. ¿Cuántas madres no levantan las caídas de un paso porque su hija empieza a cargar ese año y no puede con la angustia de saber si está bien o si le pasa algo? ¿Cuántas esposas se quedan con los hijos en casa mientras nos vamos a ensayar? ¿Cuántos de nuestros hijos se acercan a vernos a paso, en los pasos, y nos miran con cara de horror al ver que estamos sudados y casi demacrados? Ellos son los verdaderos partícipes de nuestra fe. Y en mi caso, puedo decir que disfruto de la mayor de la suerte. Y es que, aunque mi padre huya con todos estos temas relacionados con la iglesia, ahí está mi madre, que tira de él para que venga a vernos, tanto a mi hermano como a mí. Y aunque sé que ellos son demasiado prudentes como para levantar una caída y buscarnos, reconforta al saber que están ahí, cerca de nosotros. También tengo a mi hermano, con el que también he compartido paso. Aunque curiosamente, casi nunca hemos compartido hermandad. Él sale los miércoles santos y yo en todas las demás, ¿vale? Es verdad que hemos compartido los viernes santos, pero él cargamos el Cristo y yo cargado a la Virgen. Así que hemos coincidido muy poco, salvo en el paso de Borriquita. No sé si darte las gracias o odiarte por tener que estar aquí ahora mismo, ¿vale? Que te quiero mucho, gordo. Con respecto a mis hijos, me gustaría poder cargar un día junto a ellos, eso sí. Si ellos algún día deciden abrazar este mundo de la carga, pues esta pasión no se puede imponer. Y aunque lamentablemente, creo que por edad, no voy a poder. Sí os diré que he tenido el privilegio de estar con ellos debajo de los pasos. Y os aseguro que no hay experiencia más bonita y de la que me pueda sentir más orgulloso. Pero también os diré que desde que soy padre, entiendo mucho más el papel de María. Comprendo e intento experimentar sus virtudes y, como nuestra patrona, intento cuidar y velar por los míos. Pero también comprendo sus lágrimas y sus dolores, su puñal clavado en el pecho y esa cara desconsolada. Y es que duele ver cómo, cuando los hijos, la mayor expresión de amor del ser humano, se dirigen a un rumbo sin retorno, viviendo la impotencia de no poder rescatarlo. Por eso, los cargadores nos hacemos tus pies e intentamos aliviar ese dolor que sientes. Juntos compartiremos tu pesar y uniremos nuestro rezo para que el fruto de tu carne resucite en nuestro interior todas las primaveras. Por último, os hablaré de mi compañera, mi tesoro y mi amor incondicional. Ella lleva desde que estamos juntos, hace ya algunos añitos, viviendo sola la Semana Santa y las cuaresmas. Tal es así que la pobre ha terminado llegando a decir que si no puedes con el enemigo, pues únete a él. Desde hace algunos años tengo el privilegio de compartir esta pasión con ella y esto me ha hecho vivir momentos inolvidables. Y como bien volví a decir Antonio, el último de ellos ha sido en la Magna de Alcalá, donde pude compartir con ella la oportunidad mágica de devolverle a mis abuelos la pasión y devoción hacia la patrona alcalaína que ellos inculcaron en nosotros. Gracias, cariño. Gracias infinita siempre por estar ahí. Y la verdad es que me estaba quedando ya es que no estaba desesperado del todo, ya no sabía qué deciros. Y es por eso que con esto
Pensé, ¿por qué no hablamos de la carga y la fe? Y esto es un tema tanto difícil, ¿vale? Un tema peliagudo, porque cada uno vive la fe a su manera, ¿no? Y esta es una opinión muy personal para mí. Para mí la fe es el elemento imprescindible para ser cargador, ¿no? Pero, ¿qué es ser cargador? Pues según la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, ¿vale? Un cargador es una persona que mueve un objeto de un lugar a otro. Bueno, vale. Pero para mí el cargador es mucho más. Para mí el cargador es un transmisor de fe. Cargamos con nuestra fe para llevarla y trasladarla a todos aquellos los que ésta flojea. Y somos artífices callados de la resurrección de la fe en muchos corazones resquebrajados. Porque sí, para mí somos eso. Transmisores de fe. Y lo hacemos de forma humilde y callada, metiendo el corazón abajo del palo desnudo, haciendo, como decimos aquí en nuestro pueblo, que nuestros galeones naveguen, siempre con la intercesión de la Reina del Monte Carmelo, para que nuestra travesía sea apacible y atracar, una vez de recogida, con el corazón repleto de fe. Y sé que algunos me diréis, ¿se puede ser un cargador sin fe? Sí, y yo os preguntaré, ¿qué sentido tiene? Nos metemos 60 personas en 8 metros cuadrados, apretados al máximo, con un calor asfixiante y un olor que no puedo describir y que los cargadores conocéis bastante bien. Los hombros magullados y el cuerpo dolorido. Y si todo esto no es por fe, ¿qué sentido tiene? Habrá, y no lo dudo, quien haga esto porque le guste, por cultura o porque su padre o su abuelo lo hacían. Siendo este último aspecto una fe, para mí, una fe heredada, ¿vale? Y no me malentendáis. Hay muchos cargadores que se meten bajo los pasos porque su padre, su abuelo, su tío lo hacían, sintiendo la necesidad de seguir sus pasos, heredando así la fe de los actos de sus familiares. Hace unos años me comentaba un compañero cargador esta cuestión: ¿el cargador nace o el cargador se hace? Yo muy alegremente le contesté: el cargador nace, porque para estar ahí debajo tienes que traer ese veneno en los genes. Hoy día mi respuesta variaría un poco, ¿vale? Es evidente que los cargadores tenemos una mutación genética o algo que hace que disfrutemos en el sufrimiento, o que nos sintamos en familia o en la soledad de nuestros pensamientos. Pero a lo mejor el cargador no ha de hacerse, sino desarrollarse. Ahora, con la experiencia de los años y tantos de ellos bajo los palos, os diré que disfruto y entiendo mucho más el sentido de una estación de penitencia. Y es que el día de la estación de penitencia es el colofón de lo vivido con las hermandades durante todo el año. Y que no quiero que suene atópico. Vivir la hermandad durante todo el año es visitar asiduamente a nuestros titulares, ayudar y tener relación con los demás hermanos de la hermandad. No es solo asistir a conferencias, convivencias, no, es mucho más. Y ahí los cargadores parecemos que esto nos cuesta. No llegamos a ser conscientes de la importancia, el aprendizaje y el desarrollo personal que podemos tener. Conoceremos diferentes puntos de vista sobre la nuestra u otra hermandad, ayudándonos a conseguir que las hermandades, aunque diferentes, lleguemos a tener la unidad y fuerza necesaria para que nuestro grupo parroquial, que además es el más grande, tenga una mayor presencia en el día a día de la parroquia. Durante la cuaresma, los cargadores vivimos tan inmersos en ensayos, marchas y demás aspectos relacionados con la carga, quedamos de lado el periodo preparatorio de nuestra alma y mente para lo que está por llegar. Pocos somos los cargadores que disfrutamos el domingo de Ramos de la bendición de palmas y posterior Eucaristía, que da un enorme significado a la procesión posterior. Pocos disfrutamos de nuestro peculiar Vía Crucis del Martes Santo, que nos sirve de preparación para disfrutarlo de los días fuertes de la pasión. Pocos participamos de la oración ante la cruz que organiza esta hermandad, el Viernes Santo por la mañana, y que llena de sentido tanto la estación de penitencia realizada días antes como la salida procesional que llegará después. No somos muchos los que participamos de los santos oficios, importantísimos en nuestra fe, que dotan de significado y ayudan a complementar las procesiones posteriores. Para finalizar, muy pocos somos los que asistimos a la oración ante el sepulcro del Señor que organiza la Hermandad del Santo Entierro el sábado por la mañana. Y si os fijáis, he dicho finalizar porque aquí es donde parece que los cargadores damos por finalizada nuestra Semana Mayor, pues somos muy pocos los que vivimos la Misa de las Aleluyas o que acompañan o cargan a nuestro Padre Jesús resucitado. Pues hermanos, como decía San Pablo,
si no creemos que Jesús ha resucitado, vana es nuestra fe. Lamentablemente es así. Los cargadores vivimos tan intensamente la pasión y muerte de Jesús que olvidamos que si estamos aquí toda la Semana Santa es porque creemos que Jesús resucitó. Siendo por tanto este día, junto al Corpus Christi, los días más importantes para todos los cofrades. Día, y perdonadme por la expresión, donde muchos de los cargadores brillamos por nuestra ausencia. Dicho esto y en contrapunto, no todo va a ser malo, también os diré que los cargadores somos partícipes de diferentes actos solidarios, entre los que destacan sobre todo las recogidas de alimentos, particularmente en esta hermandad, en forma de traslado solidario, colaborando principalmente con Cáritas. Y como os dije antes, no importa que naveguemos en galeones de plata, de oro o de caoba, o que lo hagamos en la más humilde jávega. Nuestro rumbo debe ser el mismo, y es llegar al puerto con el corazón rebosante de fe y amor hacia Jesús, y hacia todos los corazones hermanos que hacen la travesía con nosotros, todos con el corazón abierto, rezando en silencio y cada uno sufriendo con sus propios problemas. Siendo humildes seremos más fuertes, no queramos ser más que la propia hermandad. Recordemos que somos una parte importantísima dentro de las hermandades, pero nuestra labor no ha de ser impositiva, ha de ser colaborativa y discreta. Somos la herramienta perfecta para acercar a Dios a los demás, y eso ha de hacernos sentir orgullosos de lo que somos. No solo somos creyentes, sino también tenemos que ser creíbles. Ahora que estamos en este punto, y aprovecho para hacer un inciso, quiero decirle al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y a Nuestra Señora de la Amargura que si Dios quiere y ellos lo permiten, pronto daré cumplimiento a la promesa que tengo con ellos. Y espero que sean benévolos y se deban perdonar mi tardanza. Y para finalizar, sé que no muchos estaréis de acuerdo con lo que he descrito y no compartiréis mi opinión. Solo quiero que sepáis que mi intención no ha sido adoctrinar ni hacer cambiar de opinión a nadie. Solo he querido remarcar algunas de las cosas que a veces creo que pasamos por alto en este mundo que me apasiona y del que poco a poco parece que nos alejamos del mensaje que nos transmitía Jesús. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Sé que os parecerá una misión imposible de realizar hoy día, pero al contrario, es mucho más sencillo de lo que parece. Dios está en los pequeños gestos que hacemos hacia el prójimo. Está en nuestras familias, en nuestros amigos. Dios está en los momentos alegres y mucho más en los tristes. Dios está en el corazón de esos pequeños aguadores que nos miran con ilusión y admiración y que en un futuro serán nuestro relevo. Dios es uno más de los 60 corazones que se meten debajo de un paso. Y espero Dios haya estado a mi lado en estos momentos para que haya dado lucidez a mis palabras. Gracias a todos y feliz estación de penitencia siempre. Muchas gracias, Dani, por tus palabras que denotan una sensibilidad pues muy especial, ¿no? Es lo que se ve muchas veces cuando hablas con los cargadores, ¿no? Que son tíos trabajadores, tíos rudos, tíos que bueno, pero te pones a hablar con ellos del mundo de la carga, que les motiva, que les mueve. Y arrojan una sensibilidad impresionante, ¿no? Y te hablan con un convencimiento que para uno lo quisiera, ¿no? Y no sé si eso lo da, ese verte debajo de ese paso, ¿no? Con ese sentimiento que compartís todos los que vais, los 40, los 50, tíos, ¿no? Y que es un denominador común que os une, ¿no? En ese sentido. A mí es verdad que bueno, cuando hablamos del mundo, de uno de los temas que nos gustaría haber tocado, era este, y yo pues pensé en Dani, porque me parece que es un tío que lo vive, que lo exterioriza, y que bueno, que eres
una figura. No sé si compartís o no conmigo las palabras que le estoy diciendo, pero es como yo lo veo y así se lo manifestaba mucha gente. Bien, no sé si por parte del respetable hay algún comentario, alguna pregunta, alguna aclaración que quieran hacerle al amigo Dani. Si es así, bien, y si no, pues nosotros tenemos la amargura. Tiene un pequeño detalle para que recuerdes este paso por aquí, por esta bendita misericordia, este patio tan... Y nada, Daniel, si me acerca Rubén. Nuestro comisario le va a hacer entrega del logo de nuestro cincuentenario. Espero que te guste. Y nada, muchas gracias por venir. Ya espero que os haya gustado, ¿vale? Gracias a todos. Bueno, pues Yolanda Espósito, ¿qué te ha parecido la conferencia de Dani Valle? Bueno, Manu, aquí estoy con el corazón tembloroso. La verdad que yo conocía al Dani, que hoy ha puesto su corazón aquí en la mesa y en las palabras que nos ha dicho. Pero bueno, nos ha dado para todos. Nos ha dejado sin palabras porque no sé qué decir, pero la conferencia ha tocado unos puntos muy, muy importantes y muy aclaratorios. No ha dejado a nadie sin mencionar ni las formas de carga, ni las formas del cargador, ni siquiera el sentimiento que han de tener. Me ha resultado muy curioso que la reivindicación, que él además lleva apoyando de siempre, y ustedes desde el Consejo también, la mujer como parte esencial de la carga, y que todo el mundo arranca un aplauso, ¿no? Sí, además porque no estaban aquí las mujeres de Alcalá, que si no, no terminamos de aplaudir. El tema es que es verdad, él trabaja mucho para darle el sitio a la mujer. Y lo está consiguiendo, porque es que de hecho lo último que ha hecho, como ha mencionado, ha sido ser capataz interior, voz interior del paso de la patrona de Alcalá, porque las mujeres se lo han llevado allá, porque es que se han unido tanto que ya son almas unidas para toda la vida, ¿no? Como él ha podido manifestar. Y nada. Es que ha tocado todo lo que no se puede decir, lo ha dicho él. Entonces la verdad que te alegra escucharlo y te alegra que ponga cada cosa en su sitio. Pues Yolanda Espósito, muchísimas gracias por atendernos. Nada, gracias a ti, Manu. Bueno, pues Antonio Moreno, hermano mayor de la hermandad y presentador de Dani, ¿qué te ha parecido esta conferencia? Pues mira, la verdad que como he dicho, ¿no?, al final de mis palabras, que confiaba en Dani porque lo veo un tío serio, un tío simpático al mismo tiempo, un tío que le gusta mucho el mundo de la carga. Lo he visto cuadrar al personal allí en el patio de la difunta Manuela, ¿saben?, la iglesia, y la verdad que digo, joder, cómo lo respetan, cómo todos, las dos cuadrillas de cargadores del Cristo de la Virgen, todos formados con las ayudas de los auxiliares, como es lógico. Y no sé, siempre dije, pues si este tema alguien lo puede desarrollar bien, yo creo que es Dani Valle, ¿no? Él ha estado diciendo, no sabía de qué contaron, no sabía qué contaron, no sabía qué contaron. Y al final, pues uno de los que estaba viendo esta conferencia dice, bueno, menos mal que no sabía de qué contar, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto, pero ahí se ve tantos puntos diferentes que... Claro. Y ahí se ve la grandeza de las personas, ¿no? Que no se creen lo que realmente llevan dentro, ¿no? Y no lo saben y dudan y tal. Y luego, pues que te quedas muy satisfecho, ¿no?, con lo que te aportan en sus palabras. A mí me ha gustado, me hubiera gustado que hubiera habido más cargadores, ¿no? Pero bueno,
la vida es así, ¿no? Sí. También hay muchos que están trabajando y que se lo haremos llegar. Se lo haremos llegar nosotros, pero bueno. Esperemos que sí, hombre, que Radio Juventud de Conil nos sirva de correa de transmisión. Pues Antonio Moreno, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por esta exposición que está causando verdadera sensación en todos lados. Todos los comentarios que me han llegado hasta ahora son buenos todos. Cuando haya alguno malo también te lo diré. Vale. Pero de momento todo lo que me ha llegado es bueno. Es una satisfacción, ¿no? Porque ha sido muchas puntadas que lleva esto, mucha tensión, muchas puertas que no se abrían, que al final se han abierto. Y la verdad que todo tiene su satisfacción y yo me alegro que guste. Pues muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Bueno, pues Dani Valle, el conferenciante hoy, ¿qué tal te has sentido, Dani? Bueno, digamos que no es mi terreno, Manu, no es algo a lo que yo estoy acostumbrado y bueno, los nervios es normal, ¿no? Creo que esto no se acostumbra uno nunca y está muy expuesto, ¿no? Porque realmente estás poniendo, digamos, tu interior, ¿no? Estás sacando tu interior hacia afuera y no es fácil, ¿no? Entonces, nervioso, pero muy a gusto. Gracias a Dios he tenido mi familia aquí en un lado, mi otra familia de cargadores aquí en otro lado, mis cargadoras por aquí en otro sitio. Me he sentido muy arropado y bueno, me ha dado esa tranquilidad, ¿no? De que estoy con los míos. Entonces, pues muy tranquilo en ese aspecto. Bueno, muchísimos aspectos que has ido tocando. Lo comentaba con Yolanda, ¿no? La reivindicación de la mujer dentro de la carga y dentro de la capatacía, de los cuerpos de capataces, que incluso ha arrancado un aplauso aquí espontáneo, ¿no? Sí, bueno, ellas se lo merecen, ¿no? Están luchando mucho por poderse abrir camino y bueno, como yo no me quiero poner medalla ni nada, pero yo he querido apostar por ellas y he metido mucho la cabeza porque ellas estuvieran y bueno, yo creo que es de recibo que estuvieran representadas. Para mí mi ponencia ha sido un poco como la vida del cargador, ¿no? Que empiezas de joven y no sabes siquiera dónde te estás metiendo. Poco a poco vas descubriendo aspectos, vas evolucionando, ¿no? Y creo que el último aspecto que evoluciona en un cargador es la fe, porque la fe evoluciona con la experiencia y realmente yo desglosando puntos que para mí han sido eso, ¿no? Mi experiencia como cargador, ¿no? Yo empecé de muy joven, no sabes por qué te metes debajo de un paso, poco a poco vas aprendiendo, vas viendo cosas, vas hablando de temas y bueno, al final termina, ¿no?, desarrollando la fe, que yo creo que es lo importante en este mundo y también tiene que ser para los cargadores, ¿no? Que para meternos debajo de un paso, para mi punto de vista, tiene que ser por fe. Pues Dani, enhorabuena por esta conferencia y muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros siempre por estar ahí, Manu. Muchas gracias.